Nosotros como oficina tenemos un nuevo equipamiento que consta de una caldera que nos provee de vapor para 9 ollas marmitas, una sancochadora y una máquina lava y secavajillas. Entonces hoy día hemos procedido a hacer la primera prueba real con la preparación de alimento, ¿no? Gustosos también de recibir a nuestros estudiantes después de mucho tiempo que nos han, han degustado del plato que hoy día hemos preparado. Tiene una máxima capacidad de atención hasta 4.500 alumnos, pero sin embargo la infraestructura en sí todavía no está adecuado para esa totalidad. Está por lo menos para atender a 3.000 alumnos adecuadamente, en óptimas condiciones. Justamente esta prueba es para demostrar, o bueno, para probar nuestros equipos, para probar nuestra capacidad del equipo de personas. Hemos tenido una aceptable o una buena prueba, ¿no? Pero la primera vez que vengo y muy buena la atención. Ya es una preocupación menos, ¿no? Si ya vemos la alimentación que nos dan aquí, es muy saludable y muy balanceada. Quisiera que siga, porque todos lo necesitan, o los que más lo necesitan, siempre estamos desde acá. Que en el futuro, o bueno, en la presencialidad del próximo semestre sea para bien, ¿no? De todos nuestros estudiantes que no tenemos recursos económicos y venimos acá, bueno, una opción para alimentarnos bien y estudiar bien, ¿no? En realidad es una sorpresa para mí, como autoridad de la universidad, encontrar un comedor en óptimas condiciones, ¿no? Muy modernizado. Cada vez que se mejoran los servicios de la universidad, lógicamente en cualquier aspecto, ¿no?, debe ser bien recibido. Yo, esperando que los alumnos puedan volver a la presencialidad, estaríamos en condiciones de poder atender, ¿no? Yo quiero decirles a los alumnos que deben estar orgullosos de su universidad porque tienen ahora un comedor que muy pocas universidades seguramente lo tienen, ¿no?